Bueno, chavales, pues empezamos el tercer episodio ya, creo, de... Uop. Un momento, se ha crasheado. Un momento. One a moment, please. ¿Dónde estás, Visual Boy? Aquí está. Un momentito. Vale, no me deja. ¿Por qué? Porque tengo esto puesto. Lo haz. Aquí. Vale, ahora seguramente lo estoy escuchando, pero no veréis nada. Ahora. Bueno, pues empezamos ya. ¿Dónde lo dejamos? A ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar un vistazo a los Pokémon. Creo que los había dejado bien, ¿vale? Tenía por aquí, si no recuerdo mal, a ver qué objetos tenía. Piedra eterna, repartir experiencia. Vale. Voy a sacar a Harry. Y vamos al gimnasio. Porque así mirándolo por encima, teníamos todo hecho. A ver qué tenemos aquí. Tenemos que pelear contra estos dos entrenadores. ¿Qué es esto? Otra víctima para mi sala de emergencias. Dos Pokémon, un Magnemite. Bien. Vamos con Impact Trueno. Bueno, vamos a pasar rápidamente los combates estos que no sirven para nada, más que para subir un poco de nivel y tal. Voy a pasarlos rápido. Vale, Charmander a nivel 11. Voltorb. Pack Trueno. Chispa. Vale, Voltorb debilitado. Charmander a nivel 12. Bueno, si alguien no lo sabe, en este hack, Charmander puede evolucionar, ¿vale? El resto de Pokémon no evoluciona, me refiero a Squirtle y Bulbasaur. Pero tiene una peculiaridad. Espera un momento, vamos a leer esto. El Teniente Surge me enseñó todo lo que sé. Es necesario un estricto entrenamiento para poder compararte con él. Bien, pues como decía, Charmander... no evoluciona a nivel 16-18, sino que evoluciona al 38. Y a Charizard al nivel 42, creo que era, o 43. No estoy muy seguro, pero por ahí andaba la cosa. Ha redebilitado. Voy con... Tornado, no puedo hacer otra cosa. Pero vamos, yo, si me lanza un trueno estoy muerto. Ahí está, un poco de trueno. Voy a ir con Pidgeotto. Otro trueno. Voy con otro tornado. Vale, Electabuzz derrotado, Charmander nivel 13. Y chica derrotada. Vale, curamos los Pokémon que ahora nos toca contra el Teniente Surge. Que no creo que lo pueda derrotar. Así por encima ya os digo que no lo voy a derrotar, porque tengo los Pokémon muy débiles. Harry está a nivel 20 y pico. Y no creo que lo derrote. Entonces sí, de diferentes colores parpadean. Vale. Me voy a abrir la primera cerradura eléctrica. Y la segunda. Vale. Vamos a ver. Es mi próximo rival. Está bien, pequeñajo. Oh, yo me llamo a todos los que pierden. Oh, llamo a todos los que pierden pequeñajos. Veo que tienes un Pikachu. El pequeñajo trajo a otro Pokémon pequeñajo. Está bien, pequeñajo. Si quieres esfumarte, todavía estás a tiempo. Si quieres convertirte en un maestro Pokémon, deberías evolucionarlos tan pronto como puedas. Todavía quieres luchar, ¿eh? Oh, bien. Supongo que aprenderás a que jugar con grandes puede ser una experiencia impactante.
bastante confiado este hombre. Me preocupa. Cuando son así tan confiados, ahí está un Raichu. Bastante tocho. No me gusta. Mega patada. Empezamos bien. Una mega patada que me va a tumbar. Golpe. Es que ya lo sabía yo. Buah, electricidad estática. Justamente lo que no quería que hiciese. Porque quería sacar a Butterfree y con Butterfree ir durmiéndolo. Buah. A saber. Vamos con Tornado. No es muy efectivo. Rayo me va a derrotar con un golpe. Butterfree. No creo que vaya a poder hacer nada. Ahí está. Es muy fuerte. Golpe cuerpo. Charmander. Unas cuas. Nada, nada. Y Squirtle, vamos, va a caer seguro. Mega puño. Madre mía del amor hermoso. Qué paliza nos ha dado. Ah, la piedra trueno. La piedra trueno no hace que evolucione. Ah, sí, sí que puede hacer evolucionar a Pikachu. Pero no lo voy a hacer. Porque Ash no tenía un Raichu. Tenía un Pikachu. Quizás peleamos. Pasa, jefe, soy Kalwai. Yo sé qué hacer para que tu Pokémon impresione totalmente. Deja justo en la palma de mi mano un casco rojo y haré que tu Pokémon sea el más guay. No tengo un casco rojo. Voy a mirar un poco por aquí, a ver si hay algún combate o algo. Vale, esto es donde estaba. ¡Un Krabby! ¡Hombre! Ash tenía un Krabby. Vamos a atraparlo. Así solamente por tener un Krabby. Que si uso cualquier Pokémon se lo puede cargar. Bueno, todos no se los van a cargar, pero por ahí iría la cosa. A ver, bien. Krabby atrapado. Quiero poner ningún nombre. Pero en esta zona no sé si voy a poder entrenar aquí. Un Krabby nivel 10, un Impact Trueno. ¿Cuánta experiencia nos da? 82. Nada, nada. Aquí no podemos entrenar. Pero sí que lo que voy a intentar es la estrategia. Intentar dormirlo con... con Butterfree. Y que, bueno, que Harry vaya haciendo todo lo que pueda. Me miran a ver. Hombre, si tengo que excavar. Puedo aprendérselo a un Pokémon. Hostia, Harry. Puedo hacérselo aprender a Harry. Por ataque rápido estaría bien. Vamos. Excavar. Vamos a probar. A ver qué tal sale la estrategia. Vale, sí, lo mismo de antes. Vale. Vamos, Butterfree. Somnífero. No me ha dejado ni hacerlo, vale. Excavar. Megapuño. En serio, tío. Ya, un megapuño. ¡Oh! ¡Vamos! Raichu ha caído de un excavar. ¡Flipa! Enhorabuena. Buen trabajo, chico. Como prueba de tu victoria, la medalla trueno. ¡Chaval! Os lo juro que no sabía que lo iba a derrotar de un golpe. Buah. Eres especial, chico. Toma esto. Me mete 34. No sé qué es. ¿Un trueno? ¿Trueno? Onda Voltio. Sigue siendo un Pokémon eléctrico. Lo que no me acuerdo es que Onda Voltio sé que no falla nunca. Pero no sé si tiene alguna habilidad especial. Como puede ser, por ejemplo, Bola Voltio. De los Pokémon del Pokémon Platino, que hacía
que los Pokémon que más velocidad tienen hacen es más fuerte la bola Voltio. No sé si tiene alguna en especial o algo. Pero bueno. Nada mal, nada mal. Vamos. Vamos a ir aquí. ¡Oh! Enhorabuena, estás de suerte, chico. Estás invitado a un crucero de super lujo. Aquí tenemos unos tickets guays para que vayas a salir de crucero. ¡Qué guay! Esta es la fiesta más colosal que se celebra a bordo del crucero. St. Anne. Chachi, la fiesta es solo y únicamente para entrenadores Pokémon. Bueno, amigo, tu ticket. Y es totalmente gratis. ¡Guay! De chill, las chicas tontas. Íbamos a irnos con nuestros chicos, pero al final decidimos regalarle el ticket a un superfan Pokémon. Y tú tienes un estilo super fenomenal. Venga, pásatelo de maravilla. Vamos allá. Antes tenía que curar los Pokémon, ¿no? No, sí, he ido a curar gratis, joder. Ay, tengo la cabeza loca. Bienvenido al St. Anne. Perdone, ¿tienes un ticket? Claro que sí lo tengo, hombre. Bienvenido. Chupa. Adiós, adiós. Vale. Vamos a dar un vistazo por aquí, a ver. ¿Peleas? Sí que pelea, hombre. Claro que peleas. Growlithe. Vamos con somnífero. Vale. Ahora vamos a usar... No, a Charmander. No quería usar a Charmander. Mierda. Quería usar a Harry. Que Harry de un excavar se lo va a cargar. Vale, excavar. Bien, Charmander nivel 15. Growlithe. Otro excavar. Perfecto, oye. Nada mal, nada mal. Vale. De momento, vamos bien. Me voy a cambiar de Pokémon. Voy a usar a Harry. ¿Estás cansado? Recuerda visitar el puesto del... de aquí, en mano derecha. Vale. No dice nada. Vale. ¿Este quiere pelear? Sí que quiere pelear. Vale. Nidran. Al excavar. Será un golpe crítico y súper eficaz. Un punto veneno. Vale, estamos envenenados, no pasa nada. Un excavar. Yala. Nidran derrotado. Oh, se le ha dado bastante pasta. Vamos a curarlos. Bien. Una pareja de acumulados. Bla. Sí. ¿Viste que tiene? ¡Ah! ¡Magikarp! ¡Vamos! ¡Starmie! Un impact trueno. Otro impacto trueno con la bola luminosa, pues es bastante más fuerte. Charmander a nivel 16, ahora veremos que no evoluciona. Ahí está. Vamos a ver. Demolición. Que bastante fuerte. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí abajo también. Voy a investigar todo, todo, todo. Quiero pelear con todo el mundo, ya que como sabéis, es que la gente es bastante fuerte en este juego. Vale. Nivel 17. Shelder. Vale. Tentacool. Otro impact trueno. Y adiós. Otro entrenador. O sea, de todo el tipo agua, la mayoría.
furia. No quiero que aprenda furia. A ver qué objeto es este. Hierba revivir. Bastante bien. Es un revivir, pero creo que es más barato. Vale. Bien, bien. La 34, no sé qué era, porque le he pasado. Está cerrada, vale. Un momento, voy a mirar la basura esa porque creo que había algo. Una hiperpoción. Eso me acuerdo de que en el rojo fuego verde hoja sí que había un objeto. Vale, vamos a echar aquí arriba un momento. Vale, aquí también hay gente que pelea. Magikarp. Shellder. Raticate. ¿Eres suficiente valiente para luchar contra mi Raticate? Como desees. Vale. ¡Vamos! Nivel 26. Quiere aprender rayo. Venga, por Impact Trueno. Es mejor rayo que Impact Trueno. Bastante bien, ¿eh? En ese caso voy a ser directo. ¿Por qué no intercambiamos los Pokémon? Cuidado, dos personas se fijan en otro Pokémon. Intercambia. Es una práctica común. ¿Qué decides? ¿Intercambiamos tu Butterfree por mi Raticate? No. No quiero intercambiar mi Butterfree por tu estúpido Raticate. No sirve para nada. Y aparte que Butterfree tiene una misión especial. Ya lo veremos dentro de poco, creo. Pero tiene una misión especial. ¿Esta chica no pelea? Este cabello de Raticate es grande. Cualquiera sería fuerte si tuviese, si también lo tuviese. ¿No crees? Vale. Vale. Otra peleita. Ahí está. Tentacool. Rayo. Adiós. Mi Staryu es genial. Polvo estelar. Eso lo se vende y se consigue un montón de pasta. Perdí mi antigua hacha. Yo solía cortar árboles pequeños como leñador. Rayo. Nivel 20 de Charmander. Un Pikachu. Perfecto. Totalmente derrotado. Ataque X. Rayo. Bonita. Bonita. Vale, siguiente. Nada. Soy el capitán del STANE. El STANE es la mayor línea de cruceros del mundo. Nada podría derrumbarla. ¿Qué otro? No hay nada. Bueno, pues... ¡Hombre! ¿Dice que este Magikarp es una mina de oro? ¿Puedo hacer mucho dinero? ¿Miles de millones? ¡Rico, rico! ¡Me lo llevo! Se fue. Mirado. Ahora pira. Bueno, Super Bowl. Y yo creo que había unos restos aquí, creo. Una valla Tania. Una valla Cereza. Una valla Meloc. Estaba por aquí este hombre. ¿Dónde se habrá ido? Está con el... este hombre, ¿no? ¿Dónde puede estar? ¿Aquí abajo? ¡Míralos! Vale, están aquí.
Vale. Más. Grimer. Vamos a excavar. Charmander nivel 21. Nidoran, pues otro excavar. Vale. Punto venenoso. Ahora iremos a curarlo. Bien. Beedrill. Nivel 27. Ah, claro, está en la puerta que estaba cerrada, vale. Claro. Vale, Charmander de nivel 22. ¡Hacha! Vale, si está aquí el hacha. Vamos a encontrar al abuelo, que creo que estaba... ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres problemas? Pues escucha nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse James. El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Ríndete ahora o prepárate para luchar. El Team Rocket va a tomar posesión de tus Pokémon. Regalamos los tickets del STN para tenderlos la emboscada. Robaremos a tus Pokémon. ¡Entrégalos! Vale. Ekans. Excavar. Otro excavar. Vale. Goffin. Creo que tiene... Ah, no, no tiene levitación. Sí, sí que tiene levitación. ¡Ostras! Vale. Quizás hayas frustrado nuestros planes. Estaremos de vuelta. El Team Rocket despega de nuevo. Vale. Voy a curar los Pokémon. Y voy a darle el hacha al abuelo. ¡Eh! Algo va mal en ese TN. Podría ser que el Team Rocket tratando de volcarlo. Espérate, vamos a darle el hacha. ¿Dónde está el abuelo? Aquí está. Perdí 20 guachas. Yo se lo voy a cortar el leñador. Vale. Vaya alboroto, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Podría ser el STN estar en problemas? Mejor voy a mirar, pero que no, no te preocupes. No hay nada que me preocupe. No hay nada que preocuparse, el STN es insumergible. El barco está siendo sacudido de forma lenta por la mar. El barco peligra. Vale, estamos boca abajo. Este muro ha sido dañado tras haberse hundido el barco. ¿Te gustaría usar el hacha para tratar de romperlo? Sí. ¡Mira! No sirve de nada este pescado. Pero, ¿por qué tuve que comprar este arruinavidas del STN? Ya no quiero ser tu amo. Algo está sucediendo. El Magikarp de James ahora está evolucionando a Gyarados. Utiliza Furia Dragón sobre Jesse James. El Gyarados está furioso. ¡Rayo! ¡Adiós! Gyarados. El Gyarados provocó una estampida de Gyarados. Los Gyarados usan Furia Dragón para atrapar a Alberto en un ciclón. Alberto se desmayó. ¿Lol? Estamos en una isla. No puede ser. He perdido todas las Pokéball. Slowpoke. ¡Ostras! ¡Zapdos! Recibió una de las Pokéball perdidas. ¿Qué Pokémon es? Vale, es Pokédex. Una de las Pokéball perdidas. Una de las Pokéball perdidas. ¡Lol! ¡Qué pedazo de Pikachu! Vale, ya tengo todos los Pokémon, ¿no? Sí, ya tengo todos los Pokémon. Me he asustado, la verdad. Digo, ¡ostras! Zapdos. Hola, gracias por visitar la lista de los Pokémon.
el auténtico hogar de los Pokémon mecánicos más grande del mundo. ¿Quieres que te lleve a la isla de Portavista? Sí. Está bien, vamos a Portavista. Vale. Vamos a pelear. Sí. Golpe. Rayo. Horsi, rayo. Charmander nivel 23, giro fuego, nada. Horsi, rayo. Vale, Shellder. Horsi, rayo. Otra vez. Krabby, Slowpoke, Tentacool. Nada, bastante fáciles si son de tipo agua. Vale, a ver qué tenemos aquí. Castillo Oceánico de Brutella. Restaurante Marino de Mou. Este restaurante de la otra orilla es propiedad de Brutella, le debo un poco de dinero, pero no pudo pagarlo. Ella dice que se quedará con mi preciado barco si no consigo dinero para mañana. Durante años he soñado con coger un crucero alrededor del mundo. Quería ver el mundo antes de que sea demasiado tarde, pero supongo que está destinado a no poder ser así. Qué pena. ¡Oh, hola Alberto! Vine a Portavista con un grupo de turistas. Tu madre era parte del grupo también. Creo que si queremos ayudar a Mo con el restaurante, podríamos hacer publicidad durante el concurso de belleza. Asegúrate de informar a todos los que veas sobre el restaurante de Mo, ¿de acuerdo? Esta debe ser nuestra madre, si no me acuerdo. ¡Hola, cariño! Es tan bueno verte aquí. Estoy aquí por el grupo voluntariado de vigilancia de Pueblo Paleta. ¿No es agradable pasar unas vacaciones? Vale. Espero ganar la... Ahí está Gary. Hola Alberto, no he venido aquí para que te pongas celoso, Lo siento mucho, pero no estoy aquí para luchar. Quiero relajarme. Quizás en otra ocasión, perdedor. ¿Será contra el que tengamos que luchar? Vale, una cosa más. Voy a mirar a ver Mou. Mou, Mou, Mou. Portabella. Soy propietaria de este restaurante. Compra algo de comida o piérdete. Vale, yo he avisado ya a todo el mundo. El negocio ha vuelto a flotar. Ahora puedo tener mi barco y mi restaurante. Gracias, Alberto. Como grande, me puedes quedarte esta perla grande. Bien. Una perla grande. Y esta pava ya la tiene. Ya la tiene, ¿verdad? Este es el barco del hombre. Aquí de momento nada. Barco que no sirve para nada. ¿Esto qué es? ¿Eh? Trabajo para el proyecto de construcción de Nastina. Estamos construyendo un nuevo hotel de clase mundial. Si miras al horizonte puedes verlo. Es eso. Parece un gimnasio, la verdad. No parece un hotel. Es un duro trabajo, pero valdrá la pena. Soy Nastina, estoy construyendo el mayor hotel del mundo. Pero esos tentáculos no dejan de interferir en mi construcción. No sé por qué existen tales criaturas despreciables. Tengo la esperanza de que eres capaz de ayudarme con mi problema. ¿Tienes la habilidad suficiente para cumplir con mi proyecto de exterminio de los tentáculos? Por supuesto, te voy a dar una recompensa maravillosa. Maravilloso, si te deshaces del líder de la banda Tentacool, Tentacruel, te daré una fabulosa recompensa. Vale, creo que este también. Y este de aquí también, ¿no? Vale. Pues vamos allá. Tentacool. Ah, también me interesa. Vale. ¿Y cómo me cargo a Tentacruel si no sé ni dónde está? O sea, no sé cómo, ni cómo llegar. ¿Cómo derroto a Tentacruel? Sí, no. ¿Cómo llego? Water is water, sí.
Vale, ahí está. Uno de esos malditos tentáculos están de vuelta. Ellos han estado causando problemas para el proyecto del hotel tratando de derribarlo. ¿Qué? Las toxinas de la construcción del hotel parece haberse filtrado en el mar. Está causando la mutación de Tentacruel. ¡Tentacruel! Tentacruel es un monstruo, por favor, trata de detenerlo. El Tentacruel salvaje está atacando con mucha rabia. ¡Se han fusionado! ¿Por qué ha sonado como un Deoxys? ¡Rayo! ¡LOL! ¡No me jodas! ¡Dios! ¡Como narices lo gano! Me va a matar. Butterfly, tornado tóxico. ¡Dios! No creo que pueda ganar. Le quito muy poco, tío. Le quito muy poco. Puedo usar una hierba revivir. Puedo intentarlo. ¿Dónde está la hierba revivir? Aquí. No. Prueba hierba revivir. Tiene forma de éter. Bien. Bien. Y es un éter, pero pone hierba revivir. Perfecto. Viva la traducción. Bulbasaur, que no vas a poder hacer nada. Y Squirtle, que tampoco vas a poder hacer nada. ¿Qué coño? Va, maldito Tentacruel. Mátame ya. Flipo. Bueno, vamos otra vez contra... Eso es ese Tentacruel. Ahí está. Vamos allá. Voy a intentar hacer una cosa. Voy a sacrificar a Squirtle. Sacaré a Butterfree. Es que hidrocañón, chaval. Es que hidrocañón. Vale, Butterfree. Somífero. Vale. De momento ahí lo tengo. Voy con Harry. Rayo. LOL, es que LOL no tiene otra palabra, tiene LOL solamente. Si corro, no puedo. Me está metiendo una advertencia. Si el proyecto de construcción del hotel no se detiene, volverá a tomar su venganza. Tentáculo se desvanece en el mar. Bueno, pues he huido. Porque no puedes hacer otra cosa, ¿vale? Era huir o morir. Es que... Tentacruel, ¿en serio? Con hidrocañón, hidrobomba, bomba lodo y tóxico. No sé, es un pro o algo. Bueno, vamos a ver. Ni parece conseguir para ver si es enemigo, pero pensar hasta que el último tentáculo ha sido terminado. Este tentáculo que antes era el primer exterminio. Vale, pues... Espera un momento. Voy a curar los Pokémon de la manera más tonta, por así decirlo. Se ponen todos los Pokémon así. Es que me cago la leche, tío. Vale, ahora parece que estamos aquí. Mira. Ten cuidado, pero no de una antigua belleza como yo, pero sí de una hermosa joven. O te encontrarás con un cruel destino.
Bienvenido para celebrar el festival de fin de verano. Ahora vamos a ver el santuario del tesoro más grande de Maiden. La foto que cuelga en el edificio justo a mi izquierda es ella. Puede hacer su reverencia. Una foto de una mujer. Se parece a la mujer misteriosa de la playa que vi antes. La Doncella de la Roca es una leyenda que hace 2000 años una mujer de pie de esta cantidad esperaba el regreso de su amante de la guerra. Esperó tanto tiempo que su cuerpo se volvía de piedra, igual que el acantilado en el que estaba de pie. Al día de hoy, ella tiene la esperanza de que su amor vuelva. Algo está sucediendo. El fantasma de Maiden está apareciendo. Ghost. Vale, necesitaré alguna cosa para detener al fantasma. ¿El qué? A saber. ¡Hey! Soy la buena fe ingenuina. Soy vendedor de pañuelos de esta ruta. Nadie acentúa tanto la belleza de Pokémon como los pañuelos. ¿Así que puedo hacer algo por ti? Vale. Esto ya es lo del Battlefield. Un pañuelo amarillo. Amarillo. No. ¿Y esto qué es? Ahí se pira. Vale. Vale. Ver todos los Butterfree por el océano. Es la temporada de apareamiento de los Butterfree. Si tienes un Butterfree, puedes liberarlo y encontrarlo en media naranja. Vale, es el momento, Butterfree. Nos veremos algún día. Pañuelo amarillo. La lanza de apareamiento de los Butterfree. Su Butterfree ha encontrado una pareja. Los Butterfree están volando lejos hacia la puesta de sol. Adiós, Butterfree. Buena suerte, amigo. Bueno. Ya está. Una triste pérdida, pero es así la cosa, chicos. Hemos perdido a Butterfree. Felicidades a ese visitante un millón de ciudad azafrán. Por favor, síguenos para obtener su gran premio. Sipco. ¡Jaja! El único viaje que has ganado es un viaje a través de la baldosa teletransportadora. LOL. La televisión se encendió. El Team Rocket de la televisión. No hay ni puertas ni ventanas en esta habitación. No hay forma de escapar. ¡Te tenemos! ¡Ja, ja, ja, ja! El televisor se ha escapado. ¿Tú de nuevo? ¿Quién eres? Vale, nos ha ayudado a escapar. No sé quién puede ser. Vamos a echar un vistazo por aquí, por Azafrán. ¿Estarán los dos gimnasios? No, hay uno solamente. ¿Y esto dónde lleva? Ah, vale, esta es Ciudad Celeste, claro. ¿Has venido a Ciudad Azafrán y ni siquiera conoces el gimnasio de Sabrina? Si tratas de entrar en él para entrar en la Liga Pokémon, te aconsejo que te mantengas alejado de este gimnasio. Ah. ¿Qué está haciendo un chico como tú por aquí? ¿Quieres desafiar a la gran Sabrina? He entrado en este sitio para perfeccionar mis poderes telequinéticos. No puedes controlar un Pokémon psíquico sin telequinesis. ¿Todavía deseas retar a Sabrina? Entonces lucha conmigo primero. Vamos a ver lo bueno que eres. Vale. Vale, cuatro Pokémon. Slowpoke. Creo que el rayo me cargo. Sí. Charmander. Gas venenoso. Es que ese ataque. Maldito seas. Vale, Mr. Mime derrotado. Y con esto ya. Eres poderoso. Muy bien, entonces puedes desafiar a Sabrina. Pero antes me voy a curar los Pokémon, cabronazo. Que me has envenenado a Pikachu. Y me cago en la leche. Sin Pikachu no puedo derrotar a nadie. Encima, me quedo sin Butterfree, que es el Pokémon bicho que me queda. Cago en la leche. Me gustaría enfrentarme a ti. Pero si pierdes, tienes que ser mi amigo y jugar conmigo, ¿vale? Vale. Así que ahora es momento de jugar.
se arruina un Abra de nivel 35. Tengo secreto. Ni siquiera era mi mejor carta. No eres rival para mi poder psíquico. Ahora sé, mi amigo. Me prometiste jugar conmigo. Ahora sí que puedo jugar contigo. Te he encogido con la telequinesis. Espero que te guste vivir en mi pueblo de juguete. No es una persona, es un muñeco gigante. Ostras. ¿A dónde voy? Estos son todos muñecos. Escucha, deja tu mente conectar con la mía. ¡Teletransportación! Sabrina es una entrenadora peligrosa. Tuve oportunidad en esta ocasión, pero la próxima vez no vas a tener tanta suerte. Estarás atrapado en una caja, en su caja de juguetes para la eternidad. Renuncia a tu loca idea de desafiar a Sabrina. Vete de Ciudad Azafrán y no vuelvas más. Por lo tanto, no te darás por vencido, ¿eh? Eres un crío cabezota. Solo un tipo de Pokémon puede desafiar al tipo psíquico. Si capturas un Pokémon de tipo fantasma de Ciudad Lavanda, quizás tengas una oportunidad. Regresa aquí cuando hayas atrapado un Pokémon fantasma. Vale. O sea, tenemos que ir a Ciudad Azafrán, conseguir un Pokémon fantasma y volver. Bien. Uf. Vale. Vamos a ir a Ciudad Azafrán. Dices que ya has visto algo de lag o cuadraditos que se están distorsionando. Es que hay subidas y bajadas de conexión. No sé por qué, pero bueno, creo que se habrá visto todo. Y si no, he dicho todo lo que había que... de lo que había en la imagen, ¿no? Poliwag, rayo. Polidrill, rayo. Adiós. Grimer, excavar. Muk. El 26. Vale. Ya está. Nivel 30 ya. Con Harry. Combate doble. Me he quedado ya sin rayos. Ya no puedo usar más a... ¿cómo se dice a Harry? Hostia. Vale, voy a curar. Y me los voy a devolver. Voy a ir otra vez para atrás. Me lo voy a cargar en un segundo de estos. Vamos, Growlithe. Excavar. Vale. Bullpix. Excavar. Acá. Bien. Vamos a ver contra esta. Fairy. Fairy. Vale. Derrotada. Salman de nivel 27. Y volver a curar presente para los PPs. Y ya está. A ver qué hay aquí. Casa de adopción Pokémon. Ajá.
Se van a escuchar gritos heladores procedentes de dentro de la torre. Tira de aquí, que es tío de la cuerda, sí. ¡Bienvenido! ¡Uah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es un fantasma! ¡Jaun! 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 Hunter ha retirado tu espíritu de tu cuerpo. Quiere llevarte a otra habitación. Oh. Es un Pokémon raro, espera, es un muñeco. Lol. ¿Qué quieres decir? ¿Que solo quieres alguien que, con quien poder jugar? Lo siento, pero no puedo quedarme a jugar con estos grandes juguetes. Tengo que cumplir mi sueño de ser Master Pokémon. ¡Oh! ¡Vamos! Ya tengo el Pokémon fantasma, tengo un Hunter. Listo, se ha quedado bugueado. No pasa nada. Para proteger el mundo de la devastación, para unir a todos los pueblos en una sola nación, para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor, para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse, James, el Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Ríndete ahora o prepárate para luchar. Vinimos a la torre Pokémon para tenderte una emboscada. Es hora de enfrentar tu miedo. Flipa. Ya pues, yo pensaba que había que luchar contra el Hunter. Pero claro, si nos cargamos al Hunter, ¿qué Pokémon atrapamos luego? ¡No! ¿Qué tiene levitación? Veneno, ¿sabes? ¿Qué lo sabía? Rayo. Vale. Toda esta mansión está llena de Pokémon fantasmas. Somos ladrones, no exorcistas. Es tiempo de que el Team Rocket despegue de nuevo. Ya tenemos el Pokémon fantasma. Curamos y nos vamos otra vez hacia Ciudad Azafrán. ¿Podremos? Ah, veo que tienes ahora un Pokémon fantasma. Genial, adelante, ve a derrotar a Safrina. A Safrina no, a Sabrina. Bien, vamos a poner a Hunter de primero. ¿Qué objeto tiene? Tiene bola humo. ¿Qué? ¿Otra batalla? No tienes ninguna oportunidad. Si pierdes tendrás que jugar conmigo otra vez. Así que, ¿has capturado un Pokémon fantasma? ¡Enséñamelo! Bueno, ¿dónde está? Hunter no está por ningún lado. Es suficiente, envía tus Pokémon de una vez o volverás a la caja de juguetes. ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Me cago en ti, Hunter! ¡Maldito seas, Hunter! ¡Lol! Flipa, tío. ¿Cómo cojones te resuelves, tío? ¡Tío! Y ahora sí que está, ¿no? ¡Cabrón! ¡Puto Hunter, tío! ¡Puto Hunter! ¡Me cago en tu exorcizamiento y en todo lo que se menea! Es que no puedo, tío. Yo qué sé. La única forma que tengo es pausarlo ya el streaming aquí. Levear a los Pokémon. Y ya está, chicos. Esto es lo único que puedo decir. Aparte que ya vuelve a ir a internet un poco pim, pam, pim, pam, pim. Lo acabaréis de notar ahora mismo. Así que, bueno, chavales. Voy a cortar ya aquí.
50 minutos, no está nada mal. Así que bueno, like, favorito, suscribíos para lo que estéis viendo resubido en YouTube. Y hasta la próxima. Adiós.